Aquest matí, a l'Hospital de la Ribera d'Alzira ha tingut lloc la presentació del projecte OASI. Aquesta iniciativa pretén visualitzar la situació de l'obesitat en la població infantil del Departament de Salut de la Ribera. Així ho ha declarat la pediatra Mari Carmen López. Es un proyecto multidisciplinar cuyo objetivo es conocer la prevalencia del exceso de peso, es decir, de la obesidad y del sobrepeso de todos los niños de nuestro Departamento de Salud, para una vez conocida la prevalencia de este grave problema, intentar solucionarlo y conociendo qué actividades están realizando en los distintos municipios y si estas actividades realmente están obteniendo resultados favorables. Todos estamos muy, muy concienciados con este problema y desde muchos ámbitos, desde los colegios, desde los institutos, desde los ayuntamientos y desde los centros de salud, siempre estamos intentando promover actividades que implican mucho esfuerzo, pero realmente todavía no tenemos ningún dato objetivo para ver si todo ese esfuerzo viene compensado y si obtenemos algún resultado. De ahí la necesidad de conocer en profundidad si esto tiene resultados o no. Al ser un proyecte multidisciplinar, els assistents han sigut majoritàriament personal sanitari, representants d'educació i ajuntaments, entre altres institucions. Aquest projecte naix degut a una necessitat al ser testimoni d'aquest problema de salut. Parlem d'un projecte que comença avui mateix. Bueno, pues hemos obtenido la información, la hemos analizado con la idea de establecer boletines informativos dirigidos a la población general para mostrar la situación y proponer medidas para evitar esta situación de sobrepeso en los niños para la acción, para evitar que tengamos cada vez niños más con exceso de peso y establecer hábitos saludables para cuidarlos lo mejor posible. Entonces hoy es el primer, se expone el boletín. Y a partir de hoy, con carácter trimestral, tendremos un nuevo boletín en nuestros buzones electrónicos. Segons ens han declarat, la reacció per part de la gent serà sorprenent, ja que ningú fins a dia d'avui s'havia ocupat d'aquest problema i al mateix temps s'espera que la reacció siga reflexiva i sobretot que siguin prudents, sobretot amb els més menuts.